Shiro Sumano Aquato o Shiro el acuario de Shiro o algo así que se llama en español. Es un anime de romance con historias de la vida, que es sobre una chica que era idol en una ciudad, se va a un pueblito y empieza a trabajar en un acuario. A ella siempre le gustó como los peces y estos asuntos. Y la otra chica era como la hija del dueño del acuario, y el acuario está como en quiebra. De hecho, lo van a cerrar el próximo verano si no les va bien, ¿no? Está bueno, es un anime de romance entre ellas dos, de hecho. Nunca te lo ponen como súper explícito, si te lo insinúan muchas veces, obviamente, ¿no? No te lo ponen súper explícito, pero sí. Y está entretenido, está divertido, está muy bonito visualmente. Creo que eso, por eso lo seguí viendo. Está muy bonito el sol. Las escenas cuando salen los peces, cuando salen los pingüinos. Siento que es muy brilloso, ¿no? Bueno, me imagino. Sí, exactamente. Es muy azul, muy brilloso. Es una producción nueva. Está en transmisión, de hecho. Y pues si te gustan los animes de romance con poquito de historias lentonas, como un poquito más de la historia de los personajes en lugar de acción y cosas así, te va a gustar. A mí me gustan mucho ese tipo de animes, por eso lo vi. Es muy parecido a Given. Given es otro anime que es igual como de historias de romance entre dos chicos que son músicos. Es muy parecido, nada más que este es el tema de acuarios y peces y el mar y cosas así, ¿no? Pues, creo que no hay mucho de ¿Dónde la qué hablar. viste? La neta la vi en una página de anime. No la pueden encontrar en ningún lado. La van a subir a Crunchyroll, pero están esperando a que la doblen. Creo que si la ven en Crunchyroll pagando, o sea, teniendo la suscripción, porque también pueden ver Crunchy gratis, sí la pueden ver el día de estreno. Sale cada jueves. Si no la ven, si no tienen la suscripción, en Crunchy la pueden ver, pero después de que la saquen. ¿Cuántos capítulos son o cuántas temporadas? Es una temporada, van 8, 9, 10, 10 capítulos, creo. Déjame ver cuántos van exactamente. Entonces apenas va 9, empezando, ¿no? van 9 capítulos. Sí, creo que va a ser un anime corto. Cuando son animes cortos o temporadas cortas, son de 13 o de 12, por lo menos. 12 o 13. Entonces, probablemente el próximo sale el 9, no, el 30 de este mes, justamente. Van 12 capítulos, ya vi. 12. Entonces sí vale la pena, si les gusta el Sí anime. vale la pena, si les gusta el anime vale la pena bastante. O sea, creo que es de lo mejorcito de esta temporada.